Este es un proceso donde ellos, nosotros aspiramos a que capten, a que aprendan, a que se ubiquen y que de una u otra manera vayamos entendiendo cuál será el proceso siguiente cuando nosotros terminemos la etapa electiva, cuál puede ser las situaciones a las cuales nos podemos enfrentar, no solamente en nuestra etapa productiva, sino ya en nuestros procesos como personas trabajadoras. Es muy importante que hoy saquemos un producto muy bueno en el cual podamos aplicar en nuestra vida futura. Entonces les agradezco la participación de todos, a nuestro moderador, a los coordinadores académicos y a Mitres, que les ha puesto un empeño en esta actividad. Es muy importante que recuerden que para ustedes aprendices en este momento va a ser básica y nos va a dar una formación a nivel profesional. La iniciativa de crear este foro surge debido a las bastantes situaciones, a las muchas situaciones que se han presentado en el centro en cuanto a accidentes, en cuanto a derechos vulnerados y todos aquellos factores que involucran la integridad física y la integridad digna del ser humano. El SENA nos está formando para salir al campo laboral. Por eso se vio necesario la creación de este foro, para resaltar los derechos que tenemos y los deberes que tenemos como empleados frente a la sociedad. A este foro quisimos invitar al Secretario de Desarrollo, quien nos apoyó en el tema de mecanismos para implementar nuevas oportunidades de trabajos dirigidas a los jóvenes. También quisimos invitar al personero, quien nos brindó la información sobre la situación actual de Fusagasugá, cómo estamos de empleo informal y formal. También invitamos a dos empresarios de empresas muy reconocidas aquí en Fusagasugá, como Enser Fusa y el Colombian Hotels, para que nos brinden su experiencia sobre el manejo de aprendices dentro de su empresa. Bueno, yo considero que estos espacios son fundamentales y prioritarios para el desarrollo y crecimiento del aprendiz, ya que esto le permite a ellos cuestionarse, motivarse y los impulsa a que cada día nosotros debemos ser mucho más competitivos para podernos enfrentar al mundo laboral. Esto le da grandísimas oportunidades a ellos, tener encuentros con empresarios, tener el encuentro con entidades del sector público, del sector privado. Esto los va a motivar a que cada día ellos adquieran mayor competencia para que cuando se enfrenten al mundo laboral hayan adquirido mayores conocimientos y habilidades y destrezas que les va a dar unas mayores ventajas ante el mundo laboral, tanto nacional como tenga oportunidades a nivel internacional. Los aprendices que salen de nuestra institución de formación lectiva, así estén en empresa, siguen siendo aprendices, o sea que nosotros seguimos asesorándolos desde aquí, aunque ellos deben de cumplir con el reglamento interno de la empresa. Eso quiere decir que si tienen algún inconveniente y bajo los lineamientos del contrato de aprendizaje, ellos nos llaman y nosotros siempre vamos a recurrir a hablar con las directivas de la empresa, con los jefes inmediatos, en busca de que tengan un trabajo pues digno y un trato de igual manera. Ok, en primera medida yo pienso que es muy importante traer la convocación de los aprendices en estos espacios como los foros, porque nos abren más espacios en donde opinar, en donde conocer. En este momento los aprendices han conocido las ponencias de los panelistas en cuanto a las exigencias de la presentación personal, las competencias de los aprendices. Entonces yo pienso que es muy importante porque a nosotros como aprendices nos beneficia conocer estas exigencias, nos beneficia también el cómo los empresarios quieren que los aprendices trabajen en el ámbito laboral. Entonces yo pienso que es muy importante porque hay una relación mutua entre los empresarios y los aprendices y hay una retroalimentación muy importante para parte y parte.